Ya eres parte del ejército de Israel, honorario, ya eres. Te graduaste en un curso intensivo. Platícanos cómo estuviste, cómo llegaste con ellos. No, al principio, o sea, yo lo que quería era pues ayudar. O sea, soy ingeniero, pues estaba ofreciendo en qué podía ayudar. Eventualmente se suscitó una situación ahí con una jaula que se estaba haciendo. Me acerqué, les dije, yo lo hago, no se preocupen. Y pues de ahí en adelante empezamos a trabajar juntos. No podría decir cuál fue el parteaguas, pero... ¿Qué fue trabajar juntos? ¿Qué era lo que hacían ustedes? Trataba yo de apoyarlos, o sea, en preparar el site. O sea, si me decían, ¿sabes qué? Necesitamos 5 máquinas aquí, 5 técnicos acá. Necesito que los subas, que los bajes, que esto, pues realmente todo. Dime algo. Fue algo muy... Muchos dicen, bueno, ¿a qué vinieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Platícanos un poquito, ¿qué fue tu experiencia trabajando con todo el equipo de Israel que llegó? Es una maravilla. Nunca había visto un equilibrio tan grande entre amor y cerebro, la pasión, ¿sabes? Es impresionante ver unas personas que vienen de sus fiestas más importantes a ayudar a gente que no conoce. Y lo hacen con un corazón y una pasión como si fueran sus propios familiares, ¿no? O sea, simplemente verlos no te dejaba descansar, ¿no? O sea, te llenaban de energía, es impresionante. ¿Cuántos días te pasaste con ellos? Viernes, sábado, domingo, lunes. Oye, y de todo eso, ¿algún momento que te haya dicho, hijos, qué momento tan duro o qué momento tan alegre o tan especial alegre, o que te alegre, haya dejado? Pues el verlos como... Están en las peores situaciones y siguen dando buena cara y siguen luchando y todo ecuánimes y tranquilos, se suscita un problema y todo tranquilo. Eso uno no se preocupaba, o sea, ver esa estructura, decías, esto va a caminar de una manera. ¿Dónde estuviste con ellos? En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, ahí anduvimos varios ahí, sí. Batallando, sufriendo, estaba David, estaban todos ahí. Dime algo, ¿qué te deja esta experiencia? Digo, a todos nos deja marcados lo que es el temblor, el terremoto, pero después de todo lo que pasaste, ¿qué te deja marcado esto? Entrega, o sea, entrégate a tu prójimo, entrégate, o sea, así sea tu vida, la que está en riesgo, da igual. Oye, pues muchas felicidades, un placer, un orgullo, y además un orgullo conocer a alguien que fue también reconocido por el Ejército de Israel en este espacio, creo que se lo merecen. Muchas gracias.